estoy muy inspirada por ustedes, que son las personas que seguimos, nosotros la generación más joven. Y pues nada, muchas cosas que podemos hacer y viajar medio de esa perspectiva, que estamos muy, muy adelante y con mucha organización. Organizarnos de por pueblo es una de las mejores maneras para construir el futuro que queremos. Así que gracias por estar aquí y estoy muy feliz de volver. Entonces, acuerdos de que hemos acordado en otra asamblea, el respeto a la diversidad, autolimitarnos al tiempo, levantar las manos para un turno, y esto va de la mano con asignarnos estas tareas, quién va a tomar los turnos, y quién va a tomar el tiempo, y quién va a tomar minutas, no sé si esas son las tareas que trabajarlas. No se permite adelantar agendas político-partidistas, así que hubo una discusión en la asamblea anterior sobre eso, y preguntar si hay otras sugerencias, de acuerdo, y o pedir aprobación, si necesitan, si desean sugerir algún otro acuerdo. Teníamos un acuerdo de cero basura también, hasta aquí. Sí, pero exacto, estamos con los cero basura, hasta ahí llegamos con un acuerdo. Sí. Hay que buscar quién quisiera tomar turno. Yo puedo hacerlo, puedo tomar turno. Exacto. ¿Quién va voluntario para la minuta? Rosa. Pero Rosa, entonces necesitamos que delegues el live que estás haciendo. Yo creo que puedo hacerlo todo. ¿Puedes hacerlo todo? Sí. Ok, ¿estás segura? Sí, con el live se puede bregar después para la otra. Que bregue, ok. Entonces, ¿tú tomas turno? Sí. Y tiempo, puedo hacerlo también, pero si alguien quiere participar, tiempo. ¿Algunos acuerdos que se quieran añadir? No, el pleno no quiere añadir ningún acuerdo. Vamos a pasar a la lectura y a la aprobación. De septiembre del 2019. Comenzó a las 5 con la inscripción y la llegada. Iniciamos con una reflexión y un ejercicio de meditación. Dimos lectura de la agenda número 3. Se acordó que debido a la cantidad de personas, los temas hoy serían discutidos como un solo grupo. El señor Miguel Hidrach nos explica lo que significa el concepto de las asambleas y los procesos parlamentarios, las legislaturas municipales. Pilar explica que a largo plazo una de las resoluciones es orientar al voto mixto, a la candidatura y o quinta columna para tener representantes de los barrios y que mantengan informados al pueblo. Deben representar no al partido, sino al pueblo. Tienen reglas que favorecen a partidos políticos y son individuales por cada pueblo. Los 14 asambleístas, 11 del PNP, 2 del PPD y 1 del PIB, por leyes que son mayoría. Emanuel, es confuso para el pueblo el concepto político partidista versus política pública o para el pueblo. Un programa de gobierno, los asambleístas siguen sus partidos y no al pueblo. La información dada a los legisladores municipales nunca es clara, completa y generalizada. Ejemplo, las partidas de dinero. La tercera parte fueron los comités, que se trataron los asuntos nuevos. Se sugirió la formación de 2 nuevos comités, el de finanzas. El pleno acordó que aún no es necesario, se presentará quizás más adelante. Y el comité verde, presentado por Jonathan Vera, orientar al pueblo con beneficios económicos en reciclaje, alternativas de desarrollo económico. Se trató el tema del manejo de las gallinazas, la composta de desperdicios vegetales, el cierre de vertederos, que es un problema de mucha importancia, y crear un plan económico basado en el reciclaje. Se acordó que no hay comité de legislatura municipal, solo que vamos a hacer presencia en sus reuniones mensuales. Se dio resumen de las minutas de la segunda asamblea, fue aprobada por el pleno. Se acordó el invitar a comerciantes, velar por el espacio seguro dentro de la asamblea. Se pasó luego a los informes de los comités, empezamos con el comité de actividades. Quedamos en establecer la fecha de la noche de cultura entre el 16 de octubre o el 23 de noviembre. No, el 16 de noviembre. De noviembre. 16 o 23 de noviembre. No lo habíamos adelantado. No, no, no,
había break, por favor, llegó esta semana. Al 16 de octubre no hay break. Pues repito, del 16 al 23 de noviembre. Hablamos de los talleres, de la música, de las exposiciones y los teatreros. Los talleres de supervivencia ante huracanes, que serán ofrecidos a diversos grupos: salud, agricultura, preservación de alimentos y manejo de agua y energía. Hablamos de los talleres de empoderamiento político y económico. Se llevará a la red de asambleas el cuestionamiento de si se mantiene el nombre colectivo de Asamblea de Puerto Rico, lo cual se hizo, se va a discutir ya mismo. Se sugirió que los talleres no se limiten a la cantidad de personas. Onelia sugiere acercarse a la Iglesia Católica para anunciarnos, ofrecer los talleres y repartir información. Emanuel propone unirnos al Centro Paso, ya que tienen fines muy parecidos. Daniela se le pide al Comité de Informática crear un handout con la descripción de lo que somos. Eso fue la culminación del Comité de Actividades, el Comité de Informática y Promoción. Por medio de los altavoces, de los altoparlantes, gracias. Está en proceso, en reparación, la promoción por Cruza Calles está en proceso, se caminó casa por casa con buena recepción de la gente. Crear un video collage, lo cual se hizo, muchas gracias por eso, quedó excelente. Con personas que se estuvieran expresando sobre la asamblea, identificar casos de necesidad en las comunidades. La integración del colectivo Mi Pueblo Sin Herbicidas estuvo con nosotros en la asamblea anterior. El lunes 15 de septiembre a las 5 p.m. se visitará la comunidad de Asomante para impactar líderes en contra de Pioneer. El 30 de septiembre están las vistas públicas en la Cámara para aprobar proyecto a nivel isla. La prioridad son las áreas públicas. Es considerado asunto político en asambleas de las cooperativas. Solicitud de citas de alcalde, puesto desde febrero. Se repartieron opúsculos informativos para distribuir en el pueblo. En asuntos nuevos, el mapa de recalificación de los suelos, que se dialogó que fue aprobado sin participación del pueblo, dejó desprotegidos reservas naturales y agrícolas. Se propuso traer recursos para explicar el mapa. Se propone una asamblea con temas específicos ambientales, como el calentamiento global. Definir, aclarar y resumir nuestros objetivos como asamblea. En otros detalles, plantear estrategias tangibles para lograr nuestras metas, valorizarnos nuestros procesos de evolución como colectivo y no nos frustremos. No hubo una promoción muy agresiva para esta actividad, debió haber más esfuerzo, se pidió más compromiso y activismo en nuestra tarea. Meta importante del colectivo, recuperar la voz del pueblo. Y entonces se cuadró esta fecha del 6 de octubre del 2019 a las 3 p.m. para esta asamblea. Damos culminada la lectura de la minuta. El pleno aprueba la minuta. Fue mi primera vez en la reunión de la red. Empezando por las cosas positivas que noté, pues había bastantes portavoces de las asambleas. No sé cómo estuvo la participación en la de hoy, pero estuvo sumamente llena, lo cual me gustó. Decidimos unos acuerdos, déjame buscarlo, para entonces pasar a leerlo. Esta reunión se llevó a cabo el 15 de septiembre del 2019. Calle sobre el chat, que estábamos teniendo dificultades con el chat por la cantidad de gente y que se perdía la información. Hablamos de la diáspora, hablamos de los asuntos nuevos. Las asambleas que estaban presentes fue la de Toa Baja, la de Mayagüez, Santurce, la Roosevelt, Aguadilla, Bayamón, Calle, Bonito, Curao y Ponce. Los informes sobre informes de asamblea, cada asamblea indicó que estaba dividida en varios comités de trabajo, cada cual expuso los comités que estaban componiendo cada asamblea. Hablamos de la merma en la participación, que eso se experimentó básicamente en todas las asambleas. Los informes que ofrecimos fue entonces Mayagüez, Bayamón, Santurce, La Roosevelt, Aybonito, Aguadilla, Toa Baja, Calley, Gurabo, y extraoficialmente se informó casos de Cabo Romo y de San Germán. Los objetivos, la red de asamblea en la reunión, estos son los objetivos originales ya creados por la red. En la reunión entre portavoces de diversas asambleas de pueblo, cuyo enfoque es defender la soberanía de las asambleas
de pueblo, fortalecer asambleas existentes y ser incubadora de nuevas asambleas. Pasamos a las propuestas específicas aprobadas. Como medida financiera, se podrá consultar con cada asamblea la venta de camisetas de asambleas de pueblo, que me imagino que eso se discutió en eso, la asamblea. Eso, básicamente se sometieron dos diseños. Primero era con la asamblea de Mayagüez que sometió el diseño original y después Gurabo también sometió un diseño. ¿Otro diseño? Yo solamente he visto el de Gurabo, pedí el de Mayagüez pero no me lo han enviado. Okay. Básicamente la idea era que si alguno de los pueblos quería coger PON con la orden de Mayagüez, porque mientras más pide, más barato y lo que sea, pues ellos estaban haciendo esa invitación abierta que se quisiera unir. De ahí diferentes pueblos han decidido hacer su propio diseño o unirse a, entonces con los de Mayagüez, pero quedé en hoy presentarle a ustedes los dos diseños para que decidieran si querían uno de los dos diseños, si no queríamos diseños, si queríamos hacer nuestro propio diseño. ¿Cómo? ¿Te dieron precio por camisa? No me dieron precio. Pero el fin era básicamente mandar a imprimir camisas para venderlas y que todo fuera profundo, pues cada asamblea individual de pueblo para lo que necesite. Pero eso se quedó en el aire. Nuevamente. Hablamos de eso. Crear talleres para fortalecer destreza de redes sociales a los miembros de los comités de comunicación en cada asamblea. Esto yo lo discutí, pero se trae a pleno. La red está buscando crear y ya creó un comité de informática como de la red, pero específicamente se necesitan delegades que estén interesadas en ser parte de ese comité específicamente, que es con la red. Se van a estar ofreciendo unos talleres de cómo utilizar las redes sociales, cómo promocionarnos más. Así que eso está en la mesa. Si a alguien le interesa, pues pasa con nosotros y se anuncia y eso se coordina. ¿Tienes la fecha de los talleres? Eso todavía no está establecido o por lo menos no tenemos esa información aquí. Sí, lo que entendí de hoy fue que van a haber diferentes. Okay. Porque quieren hacerla, por ejemplo, a personas que ya tienen su laptop o lo que sea, que pueden hacer un... en algún lugar hacerle el taller, y también quieren hacer una, por ejemplo, personas que ya sea que tienen una computadora no tan portátil, que quieran trabajarle, pues quizás colaborar con algunas universidades o algunas personas que faciliten un espacio que haya en computadora para personas que o tengan computadoras que no son portátiles o personas que no tengan acceso a computadoras directo, también puedan tener la oportunidad de aprender estos talleres para, pues, aprovechar esos recursos. O sea, que tengo entendido que van a haber varias fechas en diferentes lugares. Okay. Eso es lo que entendí. No estoy ahí 100%. Ok, gracias. Estamos hablando, se propuso también enlazar los comités de temas afines dentro de la página de la red de la asamblea en Facebook con cada asamblea. Un comité de naturaleza tendría miembros de cada asamblea que así lo estimen. Promover la participación de las asambleas en la Jornada de Acción Climática Mundial, que eso ya pasó, fue de las fechas del 20 al 28 de septiembre. Aquí se estuvo realizando una actividad, Pilar estuvo asistiendo con el compañero Arnaldo, que estuvieron limpiando el río de Cuyón y plantando un arbolito. Pues salgan entonces todos los contactos y las páginas de cada asamblea por pueblo, que esto entonces se estaría trabajando en el comité de comunicaciones de ellos. Bayamón presentará oportunamente propuestas de movilización. El comité de comunicación recopilará listado de actividades y asambleas para promoverlas en la página red. El comité de comunicación recopilará listado de economías solidarias, que eso se había hablado. Se habló bastante en la red y se quería traer a pleno el crear este listado. Y ya se había hablado, ¿verdad?, aquí dentro del pleno, de hacer un listado de los comerciantes que están entonces apoyando y solidarios a la causa. Este listado, cuando se cree, si decidimos crearlo como asamblea, pues entonces se estaría mandando a la red. Hacemos inventario de coincidencia de temas para hacer expansiones a nombre de la red en aquellos aspectos en que hayan consonancia total, unificarnos entre las mismas asambleas básicamente. Entonces se vuelve a retomar el punto
de un grupo de comunicaciones en la red, que va a estar compuesto por Alvin y miembros capacitados o en vías de capacitarse de cada asamblea de pueblo. Los grupos se crearán y enlazarán inicialmente a través de Facebook. Hablamos de la diáspora, se deja sobre la mesa para la próxima reunión de la red, se tocaron asuntos nuevos y no se tomarán medidas dispositivas. Ese fue el informe ya resumido de la red. Discúlpame, la red, ¿tiene alguna página que uno pueda acceder? Tiene una página en Facebook. Ellos tienen una página en Facebook. Sí, la... Tenemos. Exacto. Red de asamblea. Una página de Facebook. Lo que puedo hacer es compartirlo en la página más adelante, sí, para que todo el mundo tenga acceso. Gracias. Ya leímos el informe de la red, entonces ahora vamos a pasar al informe de los comités. Es verdad. Que es lo que se discutió hoy, básicamente. Okay. Básicamente creo que es más o menos igual. ¿Sí? Sí, o sea, básicamente lo del chat, se creó un chat nuevo, que más o menos está, creo que en las mismas. Hay como que sobrecarga de información y de posteos y de cosas. Se establecieron unas reglas que no fueron pues tan bien respetadas. Yo lo quería traer hoy a la reunión, pues, y lo traje por encimita, pero realmente no dio tiempo para tocar eso. O sea que lo del chat, se creó un chat nuevo que se supone que sean solamente los representantes, pero se está dando la misma problemática de gente bien simplemente repostear eventos y cosas y se pierde toda la información. O sea, seguimos teniendo dificultades con los chats y la comunicación porque son tantas cosas que se pierde mucho la información. Entonces se van buscando todavía soluciones para ese problema. Lo de las camisas también básicamente se quedó en que si las personas querían decidir, obviamente por eso de si quieren coger PON con Mayagüez o Gurabo, que tiene otro diseño, pero entonces ellos pusieron unos diseños en el chat, pero todavía no se lo han presentado a la asamblea. Eso también está en eso. Se habló, que también hoy todavía estamos puliendo eso bien, de todas las ideas que queremos preguntar en la asamblea, que también tú lo mencionaste, de ver qué tipo de cosas tenemos todas las asambleas en paralelo, para entonces de una forma u otra pues ya empezar a darle un poquito quizás más, que esos grupos se puedan quizás unir entre ellos, los que estén trabajando temas similares, y entonces también compartir esa información entre todos nosotros para facilitar todo el proceso. Déjame ver qué más vimos hoy. Lo mismo que hablaste de poner las promociones, de buscar negocios que sean cónsonos con el movimiento, ya sean actividades o grupos. O sea, tener una lista de grupos, negocios o actividades, eventos que se estén haciendo en el pueblo para que ellos entonces lo promocionen para que se promocione en la página de la red. Pero entonces no se consolidó nada hacia estos puntos. Yo no diría que no, de lo que tengo entendido yo. Sí, porque básicamente todo lo que tú leíste es más o menos de las poquitas cosas que yo marqué importantes. Pregunto, ¿algún comité que viste de alguna otra santo, algún otro pueblo que te interesó? Hay 500.000 comités. Sí, pero te vi uno que te interesara. De entre. Además de los que ya tenemos, porque el comité de esto va a coger. Es que lo que pasa es que yo puedo decir es que hay muchas asambleas que han hecho comités específicos de cada tema. O sea, si, por ejemplo, nosotros que hablamos de la asamblea municipal, pues haríamos, según las demás asambleas, haríamos un comité de la asamblea municipal. Que pues tengo entendido que se habló en la asamblea anterior y quedaron que no se era un tema que se debería hacer más adelante después de las candidaturas de diciembre. Debería ser oficial lo que viene de la candidatura. No es un tema que se deje de hablar, ni que dejemos de hablar en el público por ahí, pero darle un poquito más duro cuando ya después de todo el mundo se tiene el 1 de diciembre. Pues en cuanto a eso de los comités, eso no es lo que te puedo decir. Sí. Se cabían demasiados comités. En mi opinión, consolidar sería
más efectivo, pero cada asamblea es autónoma y trabaja como prefiera. Básicamente todos estamos en el mismo barco de tratar los mismos temas, simplemente hay asambleas que están mucho más adelantadas y quizás mucho más políticas, hablando mucho más de política partidista, si lo quieres mencionar así, porque también se trata en ciertas asambleas, que otras, que estamos entonces nosotros, por ejemplo, consolidando todo. Lo que te puedo decir. Pero hoy hablamos de hacer una lista de preguntas de todos estos 10.500 temas para entonces ellos tener como una base de, bueno, mira, aquí estos pueblos encajaron, ellos quieren hablar de hogar digno, lo que sea, que es uno de los comités que hay acá, que todavía no. A ver dónde hay personas que están. Y quizás no hay un nuevo. Y quizás no hay un comité, pero quizás hay una persona que está interesada. Ajá. Por ejemplo, que se puede entonces conectar con un comité que existente ya en otra asamblea y de ahí pues más o menos coger fuerza. Para entonces me imagino que eventualmente crear ese comité en el pueblo de donde venga. Si así lo desean. Una de las cosas era yo discutir la lista, pero la reunión fue hoy a las 9, salimos a la 1 y pico, yo subí de esa reunión, que en la próxima asamblea, con las minutas, le puedo dar una presentación un poquito más formal, más bonita, les puedo hacer ese cuestionario quizás a todo el mundo, para entonces entregárselo para atrás a la red. ¿Y cuándo es la próxima reunión de la red? Ah, ¿verdad? Son siempre los primeros domingos de mes, o sea que no sé qué cae el primer domingo del mes que viene, pero ese es el día de la reunión, y todavía estamos decidiendo en qué lugar se va a hacer. Para ver si entonces podemos conseguir un lugar más cerca del oeste para que todos los compañeros del oeste se les haga, sea más equitativo, sea más justo para todo el mundo el ir y venir. O sea que todavía estamos en buscar un lugar en el oeste. Sí, bueno, habíamos hablado de eso también. Pues sí, reaccionamos un poco acerca de... Quisiera decir que algo que veo bien positivo de la red es los talleres esos que van a ofrecer de comunicaciones, que yo pienso que los más que los podamos coger, o sea, no solamente los portavoces, sino la gente que trabaja con informática y promoción, deberían también considerar coger los talleres. Así que tan pronto haya fecha, sí, lo anunciamos y ver quién de nosotros puede asistir. Sí. Lo poquito que escuché hoy aprendí un montón. Eso fue por encimita hablando de wow, yo no sabía eso, wow. Y que esto sirve para movimientos sociales, sirve para todo realmente hoy en día. Es una herramienta que te va a servir para lo que sea. A lo que sea le vas a sacar el jugo. Yo me apunto también, porque necesito darle un refresh. Sí, qué yo bueno, súper. Hay un montón de cosas que muchos no sabemos. Quisiera aportar también algo a eso y después podemos entrar en el detalle. No quiero ocupar mucho espacio con esto, pero además de la opción que existe ahora mismo, que es la más fácil, que es Facebook, yo encuentro que también hay que considerar tener también otras fuentes de información y eso para llevar la voz. Porque, como les dije, si quieren entrar en detalle, podemos entrar en detalle. La información que yo tengo, que ¿verdad? Hace poco salió un documental sobre las redes sociales, un mes, si no me equivoco, y hablan el lujo de detalles, ¿verdad? De los detalles, cómo funcionan las redes sociales y definitivamente hay que tomarlo en consideración, ¿verdad? A la hora de establecer estrategia y plan de trabajo. Sí, y yo pensando en estas semanas, tenemos una población que necesita lo nuevo, más hay una población que necesita de la manera antigua para poder llegar a traerlos a lo nuevo. Ahí entonces yo sé que Jim va a proponer unas cosas que nos vimos en estos días. Y eso es una manera de cómo llegarle a los dos. ¿Y más quiere un turno sobre...? ¿A que te pase la batuta para que hables de la... sobre información y eso? Es que, por lo menos, en las minutas que se han discutido y lo que tiene la primera, no tuve a ofrecer las otras, pero he estado al tanto. Y aparente y es evidente aquí en el día de hoy, de que como que la producción no ha llegado donde tiene que llegar y hay que buscar la forma. Mi cálculo es, la primera vez había 40, después 50, qué sé yo, más o menos. Y
y estaba pensando de que una forma, bueno, la mía, la antigua, no es ella, eran las hojas sueltas, el periodiquito, esto, las pancartas y demás. Ahora pues, hay una ventaja mucho más grande que están las redes. Y yo dije, pues mira, una combinación pues, sería no un periódico, un periodiquito, ni nada, es como una hoja, esas legales que se doblan, que tienen cuatro área de visible, ¿no? Y hacer ya el título, somos más y no tenemos miedo, es el título. ¿Y qué cuál va a ser el contenido? Pues nada, artículos de asuntos, problemáticas y boniteñas que van a escribir ustedes en las redes y el periodiquito o la hoja lo que va a hacer es reseñar e invitar a la gente a que acuda. Y obviamente ahí es que, yo no sé, pero ustedes saben, de que hay que crear una página o un blog, no sé, hay que crearla, o sea que yo le diga a la gente, mira, esto, los hoyos, los cráteres en las carreteras de ahí bonito, y tal, y se han asignado tal, y hago una reseña, y un compañero que esté al tanto hace un artículo explicando eso, todo, y lo pone en las redes, en la, el blog ese o donde la sea. Página. Y el, la hoja lo que hace es invitar a la gente, aquel que, pues, que no le interesa eso, pero va a decir, oye, ¿de qué? Oye, si no lo tiene, pregunta o va y dice, que mandarlo a inducirlo, llevarlo a leer el artículo en esa. Y yo digo, pues, perdón. Somos 50 y si con esa página tiramos 500 y logramos 50 más, es un éxito. Porque eso tiene la dinámica que si pega, sigue. Y si podemos lograr, qué sé yo, 500, 1000, 2000. Y esa sería pues, prácticamente, ahí está la promoción, la informática, ahí está todo prácticamente. ¿Y de dónde sale? Pues una promoción. De un periodiquito, de una hoja que llega a unas personas que a lo mejor no le interesa ir a la a, ¿cómo se llama? A su teléfono, a su computadora, a buscar información, pero ahí lo induce a y podría ser que sea una alternativa. Lo de las redes, lo de la página o qué sé yo no sé de eso, eso es que de la edición de la hojita yo me puedo encargar. Sí, iba a añadir ahí que las cosas tienen que ser por pasos. Primero hay que reconocer que aunque somos muchos, ¿verdad? En la miembros en lo de la asamblea de pueblo, hay muchas personas que todavía no le han llegado el mensaje y no tienen conocimiento de que estamos aquí, que estamos haciendo estas actividades. Y estoy seguro que esa es una de las razones principales por las cuales no están aquí. Estoy de acuerdo con lo que usted plantea, que tiene que ver algo físico, algo tangible, como el papel que usted dice, que si no me equivoco, yo creo que se refiere como un brochure, que funcione como un mapa, ¿verdad? Que la persona, que el ciudadano que lo vea, pues tenga una idea de los temas que se van a discutir, de la ¿verdad? De los planteamientos que se hacen. Y eso se puede acompañar de la, ¿verdad? Con la información que uno postea en las redes. Pero todo tiene que tener, ¿verdad? Una organización, un mensaje, ¿verdad? Y una estructura que después la persona lo encuentre atractiva para y le interese, ¿verdad? Formar parte de este, ¿verdad? De este grupo. Y estoy de acuerdo, ¿verdad? Con lo que usted plantea. Entiendo que como primera alternativa, digo porque quizás los que estamos aquí pues ya vamos conociendo, pero si vamos a traer la primera, y en mi opinión, es la definición y el propósito. O sea, ¿cuál es la definición de la Asamblea de Pueblo y cuál es el propósito? Después de eso, definir que no somos nosotros nada más, que esto a pesar de todo es un movimiento de pueblo, no de pueblo de Ibonito, sino de país.
para que entonces la gente empiece a tomar conciencia de qué es lo que se de lo que se quiere. Inclusive podríamos llevar el hecho de qué vamos a hacer nosotros, qué vamos a hacer nosotros para que la gente se inspire. Pues sería bueno también definir, vamos a tomar un tema y vamos a atacarlo fuerte y para que la gente se inspire y diga, no, esto no es un cosito más que unos que se reúnen allí, sino que vean que sí, que sí hay fuerza y hay compromiso. Concuerdo con ambos. Ese punto se trató en la última reunión de la red. Una muchacha, una portavoz de, yo creo, trajo exactamente la misma idea. De entonces crear un panfleto con toda la información, puntos, artículos. ¿Se hace propuesta en el pleno? De añadir lo de los dos, que estoy de acuerdo con los dos. Yo también sugiero, suponiendo, hay muchos temas que hay bonitos, como le estaba yo ahorita, que ya estábamos discutiendo el tema, suponiendo el circuito agroecológico, es alguien que todos los meses debería escribir qué pasó en el circuito, que eso no se conoce. Excelente, gracias por eso. Deporte, alguien que escriba de deporte, pero no de los polluelos, de los jardineros que tienen tanta exposición. Hay juegos de pequeñas ligas, hay juegos de baloncesto, hay nenas chiquitas jugando voleibol, tenemos logros pisticampo, tenemos gente aquí como Ulises que tiene unos logros fuera del pueblo, gente los conocemos, no todo el mundo. Desligarnos de cuestiones, como es algo, un periódico que es lo que llegamos a traer la gente, de temas que no son lo cotidiano, que se dan el día a día, pero la gente se va a interesar porque es algo nuevo. Cuando pues yo conozco del circuito, pero la mayoría del pueblo yo sé que no conoce el circuito. Los juegos de pequeña liga, el otro día alguien me decía, ay, que si aquí no hay nada para los nenes de actividades. Yo digo, yo no sé, yo me voy con María Angélica y yo me divierto en un juego de pequeña liga y ninguna de las dos tenemos a nadie que conocemos allí. Y yo ver esos nenes jugando pelota allí en los trillizos es morirme el día y la disfruto y apoyo porque compro en la cantina y estoy un rato. Y es una actividad familiar, que yo veo que aquí se dan actividades familiares, pero quizás porque no, la gente no le llega al pueblo, no van. Entonces, pues yo, el tema de todo el mundo ahora, pues, ay, que si la barra, que si hay bonito, pero es que se dan cosas y no van. Entonces, pues esos temas que no se dan, que se dan tras bastidores, quizás en grupitos más pequeños, es ponerlos en ese periodo. Mira, esto no, ahí siguiendo esa misma línea. Yo me acuerdo, yo los vi todavía, que van a la iglesia, el periodo en que la iglesia se llama, como El visitante. Había como una sección que decía, aplaudo y censuro. No vamos a censurar a nadie, pero que sea un tipo de... De resaltar cosas positivas. De resaltar cosas. Y la señora, hasta señores, individuales, lo que sea, de resaltarle eso y ponerlo. Y las actividades, como dice la compañera, que no son las tradicionales de doble A también, ya en el barrio Pasto y tal y tal. Son unas secciones pequeñas que no cogen ni un cuadro, como dice. Y obviamente la médula, lo medular, son unos artículos que hacen unos compañeros en relación a unos temas específicos, una reseña y refiriéndolo inmediatamente hasta dónde, pues a las redes, para que. Es algo bien elaborado, ¿no? Hablamos que las cosas principales que creemos que toda la asamblea está de acuerdo es lo de auditar la deuda. Son unas cosas que queremos tocar e informar. Hoy en la reunión de red estábamos hablando después de las diferentes formas de tocar este punto, porque son muchas personas con diferentes ideales y diferentes backgrounds, o sea que hay diferentes personas que creen que hay diferentes approaches para poder resolver este problema. Eso en las otras asambleas que ya están más desarrolladas ha causado problemas porque de repente hay una persona que quiere hacerlo de una manera, otra de otra, que todavía no hemos llegado ahí, pero para irnos preparando poco a poco, porque eso va a pasar inevitablemente con muchos otros temas. Así que están buscando pues maneras de resolver eso.
me desvié. Lo otro era lo de hacer las enmiendas a la Constitución. Creo que es uno de los puntos importantes que hablamos que tenemos que darle duro. Traímos de Microjuris, nos dio unos folletos informativos de la Constitución de Puerto Rico. Es como una especie de resumen. Decidimos que pues, hablamos en la reunión de crear un documento de la Constitución en arroz y habichuela para que cualquier persona pueda leerlo y entender realmente qué quiere decir la Constitución, además del idioma de legal este que pues pocas personas lo entienden. Vamos a empezar por repartir esto para promocionar, que la gente se vaya educando con lo básico, y después eventualmente quizás podemos coger esto y digerirlo mejor para que sea accesible a mí. Daniel Pueblo, porque yo leo esto y con todo el resumen y la ayuda, todavía es la hora que no entiendo casi nada. ¿Cómo es? ¿Eso es para distribuirlo? Para como al público. Fin educativo. Esto, ¿pero educativo en que en la Constitución de Lela? Sí, por ejemplo, hay gente que prefiere estudiar lo que ya existe para hacerle cambio, hay gente que prefiere leerlo por cuestiones de conocer a su contrincante. Diferentes formas de verlo. Mucha gente piensa que esto se debe tirar a la basura o pegarle fuego. Eso es cada uno con su opinión. O cambiarlo, clarificar. No. Y hay que educarse. Así que pues, por lo menos acá hay un pequeño resumen de las cosas más importantes de la Constitución. Porque la original creo que es un mamotreto de tres pares. Sí. Así que esto lo traemos para repartir. Repartí hoy en la reunión de la red. Así que ir distribuyendo a los diferentes pueblos. Eso fue la otra cosa que tocamos. Hablamos acerca de hacer un video informativo, porque todavía estamos hablando que todavía en Ay Bonito muchas personas no conocen lo que son las asambleas de pueblo, o quizás lo ya están identificándolo con cosas políticas revolucionarias o por alguna razón no quieren venir. Aclarar eso. Isa hizo el video que se posteó de la... Pero pues, hablamos acerca de hacer uno con una especie de script. Básicamente las diferentes personas de diferentes edades, diferentes estilos o lo que fuese, explicando bien sencillamente lo que son las asambleas de pueblo. Y lo hablamos, cuando hablamos en la reunión, dijimos hacerlo bien a lugares clásicos de Ay Bonito y esto, estilo otro, que nos pompeamos ahí, entró como que el orgullo aybonitenio. Yo pienso que está cool, pero igual pienso que esto debe ser universal, que cuando hagamos este video lo pueda tirar Rupert, quien sea, y que no parezca de ningún color específico. Solamente trataría de incluir pues diferentes edades, lo que fuese. Hablamos eso, ¿qué más hablamos? Pilar. Hacer una noche de documentales como parte de la misión educativa de educar al pueblo, y también de actividades de enganche, que las personas asistan a estos diferentes documentales de temas pertinentes a cosas que estamos hablando. Hablamos acerca, pues queremos hacer como lo que comentó el compañero aquí de la promoción, pero estamos en entre basura cero y flyers, y cómo hacemos ese happy medium. Se habló de entonces hacer unos flyers bien pequeñitos en una página legal y dividir eso en 10 o 12 strips, porque igual la gente lo que hace lo pega en la nevera o lo que sea, lo botan anyways, que pues, para que no se bote tanta basura. Hay que trabajar esa carta para los negocios que Miguel había sugerido al principio. Cartas escritas a los diferentes negocios que quieran apoyarnos de ciertas maneras. Que entonces de esa manera pues nos facilita después comunicarle a la red los negocios que están pues cónsonos apoyando al movimiento de las asambleas. De también entonces, además de hacer los flyers que hacemos para las asambleas, con el tren de vida que tenemos hoy en día y la cosa que la gente se le olvida y el ajoro, pues el día antes de la asamblea, o tirar ya sea digitalmente otro flyer sencillo por encimita, mañana asamblea, como que acuérdate que no te olvides, o tirar a las luces o a intersecciones que sean recurrentes, que pasen muchas personas, con un letrerito así, como los mismos de promo que se paran con la cosa de atrás en el bulto, pero asamblea mañana, lo que fuese, para que la gente entonces también atraerlos acá. Ya sean las luces, intersecciones, tirar sugirió hasta ir al jangueo aquí por la noche, que el sábado el casco urbano se coge su vida de la gente joven, para traer a esa gente joven también, pero creo que se resume. Pues muy buenas tardes, mi nombre es Manuel Rosario y tengo tres puntitos que tocar. Primero, bien alegre y bien entusiasmado con lo que acaba de informar Dani, ¿verdad? Uh-huh. Con relación, me encanta eso de la red, que estemos entrelazados entre pueblos, porque de eso se trata. Entiendo yo que, por ejemplo, yo estoy aquí porque a mí me movió
la renuncia de Ricky. Esa es la que hay. Sí, me despertó muchas cosas que yo tenía inculcado desde chiquito, que a lo mejor en el diario vivir pues se fueron olvidando, y eso pues despertó algo en mí, en mis hijas, en mi familia, en mi comunidad, en mis vecinos, en la señora y en todo, y por eso es que estamos aquí. Una cosa bien importante también es que ya he venido, esta es mi segunda asamblea, y ya se ha tocado un punto que yo entiendo de que debemos superarlo ya. Si aquí hay más de una persona, pues son, es plural, hay dos, ¿entiendes? Si somos poquitos, somos muchos, eso es relevante. Eso después, en un futuro, si nos organizamos bien con el propósito, como dice ella, que tenemos que tener, eso va a venir por consecuencia. Tercer punto que quiero tocar, y es porque es lo que me, como digo yo, lo que me hierve la sangre que estoy aquí, pues fue el tema que tocamos, que tocó el compañero Hidrache en la asamblea pasada, que fue la asamblea legislativa. Pues yo, pues gracias a Dios, la pude coger live, la cogí en vivo, y wow, me sentí, sinceramente, cuando... ¿Usted se recuerda la noche que salió Ricky dando el mensaje y excusándose? Pues me sentí con ese coraje. Me sentí con el coraje también después que marchábamos en San Juan, que salimos el millón de personas a marchar. Él salió en un hotel con el coraje. Ese coraje me dio. ¿Por qué? Porque yo vi ese live en vivo y vi reflejado lo que pasó allí. Está pasando aquí mismo, justo. Y eso no es que esté pasando aquí, está pasando en todos los pueblos de Puerto Rico. Y nosotros, como asamblea, tenemos que ser representativos en esos lugares ahí. ¿Me entiendes? Porque yo ni me imaginaba de, wow, o sea, bien triste el lenguaje corporal, en este caso de la presidenta, que no sé cuál es el nombre. Ella iba a hablar y miraba a ciertas personas en específico en la asamblea. Si vamos un poquito más a lo fino, es bien preocupante. Es bien preocupante, nada más de la arrancada, como nos vamos de los 14, 1 y 1 y 1, pues eso ya se sabe, y se sabe que, como dijo el compañero Dani, pues es una democracia falsa, pero están pasando las cosas allí, ¿me entiendes? Yo creo que uno de los asambleístas en una expuso que yo sé que se estaba trayendo lo del herbicida, que no es menos importante, pero él expuso la partida de que el presupuesto en ciertos términos de este cuatrenio subió considerablemente, y él pidió una revaluación. Eso fue sí, él pidió, los contratos de transporte. Correcto, sobre los contratos de transportación. Entonces él los comparó, lo que pasó en María, después de María y ahora, y no hace media. Entonces, cuando tú traes ese planteamiento a una asamblea y tú estás claro, tú no tienes ningún problema, mira, compañero, se le va a brindar la información y no hay problema, pero cuando tú ves las caras largas y mirando a aquel y mirando al otro, se levanta la señora, mira, baja la voz aquí, pues ya tú ves el lenguaje corporal de que algo no estás haciendo bien, ¿entiendes? Y a mí me preocupa mucho, mucho, porque lo que se cocina ahí es prácticamente la base de lo que pasa en nuestro pueblo, ¿me entiendes? Y nosotros como asamblea, pues, quién sabe que si somos hasta los pioneros de todas las asambleas de Puerto Rico, que pues, estamos, yo sé que próximamente se va a abrir ese comité, porque yo lo voy a exponer, que se tiene que abrir un comité de que se grabe en vivo todas las asambleas legislativas de Ay Bonito juntos.